Entonces tenemos, estamos apuntando en categoría masculina y femenina, y dentro de ambas categorías tenemos cadete, senior y maduros. ¡Veterano! O veteranos, como lo queramos llamar. ¡Viejo chocho! ¡Viejo chocho! Entonces, como ha dicho Paul, el circuito son 5 kilómetros porque la vuelta, o sea, la carrera son 2 vueltas. Hay que pasar 2 veces o hay que salir de la línea de meta y volver a pasar por la línea de meta para hacer el circuito completo. Lo podemos realizar como queramos, o corriendo o andando. Los premios, por supuesto, serán para los primeros que lleguen después de realizar los 5 kilómetros. Muchas gracias por la colaboración. A ver, de la foto. Agradecer a todos los participantes, a toda la gente que ha comprado dorsales
y ya sabéis que este año ha sido solidario en favor del trastorno por déficit de atención e hiperactividad para la asociación Andar. Y creo que todos los que habéis participado y los que habéis colaborado en esto, además de la PIMA, Protección Civil, Policía Municipal y todos los que habéis colaborado, os merecéis un gran aplauso y que sea por muchos años más. Vamos a proceder a la entrega de los premios. Vamos a comenzar con Lucía Barrado, en primer lugar, y Anne Barrado. Que pasen por aquí, por favor, a recibir el premio solidario. Muy bien, campeona. Marta, Lucía Barrado la primera y Anne Barrado segunda con él. Venga, un gran aplauso. Vamos a ir ahora con cadete masculino. Andrew Chamorro en primer lugar y Hugo Rubio. Te coge por aquí tu premio, entrega a Joana. Vamos a ir, un aplauso. Enhorabuena. Ahora repartíos el primero y el segundo, y os lo intercambiáis. A ver, que se vaya. Venga, gracias. Vamos ahora con el senior masculino. Marco Quispe con el dorsal 98 y Jorge Manzanares. Participantes, vamos a dar un aplauso a la vez que a Jorge y a Marco Quispe. Castañal y Pilar San José. Y para terminar, los veteranos masculinos. En primer lugar, Isidro López. Y en segundo lugar, Joaquín Duarte. Un aplauso muy fuerte. Y así finalizamos la carrera San Silvestre de este año 2022. Desearos a todos un feliz año nuevo, una feliz salida y una feliz entrada de año. Y que el año que viene sea por lo menos